Celia era algo extraordinario. Siempre mantenía ese espíritu de jocosidad. ¿Por qué? ¿Qué hizo ella? Buscar relaciones. Y cuando buscó esas relaciones, impregnó una confianza. Ella incluso me propone que si yo quiero ser miembro el 26 de julio, yo digo que sí. Pero yo no sabía que era 26 de julio ni un carajo. El 30 de noviembre se produce el alzamiento en Santiago de Cuba, encabezado por Fran País, como parte de las acciones en apoyo al desembarco, el cual no se produce según lo planeado. La llegada de los expedicionarios era una incógnita. Ante tanta incertidumbre, en la mañana del 2 de diciembre, Celia sale hacia Santiago de Cuba para contactar con Fran, pero en el trayecto es sorprendida y apresada por la policía en un establecimiento de Campechuela. Me dejaron aquí como de señuelo, a esperar que los otros compañeros vinieran a hacer contacto conmigo para ir requisando gente, ¿no? Le pedí que si podía comprar una caja de fósforo. Me paré y compré una caja de fósforo. Vine, me senté otra vez, encendí el cigarro. Volví de nuevo otra vez y le pregunté a la muchacha, creo el muchacho que estaba aquí en la vidriera, si ellos tenían aquí chicle, y me dijeron que sí. Digo, voy a comprar una cajita de chicle, les pedí permiso, me levanté y fui a comprar la caja de chicle. Y ahí fue cuando yo escapé. Me escapé por esa puerta, por esta calle toda directa. La gente empezó a gritar, un alboroto tremendo, unos cerraban puertas, otros abrían y salían, las familias gritaban, yo doblaba por una esquina, doblaba por otra, y a toda carrera, hasta, y la policía atrás, unos tiros también que deben haber tirado al aire, no, parece que para amedrentarme o algo, hasta encontrar un solar. Cuando yo encontré un solar, me fui al solar y me tiré. El solar tenía una hierba baja, me fui arrastrando por toda esa hierba. Fui y pasé a otro solar más. Ya entonces sí todo era monte, aquello, un marabuzal tremendo. Yo pensé que el marabuzal me iba a hacer de... porque el marabuzal estaba grande, tenía muchas espinas. Y yo me fui arrastrando. Pensé que era el mejor lugar donde yo podía escapar, porque por donde yo estaba pasando no pasarían ellos nunca. Allí había espinas por todas partes. Yo me fui arrastrando entre todas aquellas espinas. Me fui encajando todas las piernas, los brazos, la cabeza. Celia es ágil y fuerte y atraviesa una ruta de orquídeas cada día. Celia es cubana y nuestra, como los mantos de la sierra. Celia, buena y sencilla entre los pescadores de níqueros y el esplendor de la bahía. Fusiles, hachas, flechas, piedras del río condujo hacia el pico más puro. Llega Fidel de la montaña y ella deshierva helechos y los pone a sus pies para avivar el corazón del pueblo, como el viento sutil de media luna. Celia es así, como era Celia, sonrisa y tempestad, y con ella se marcha, entre mantos y orquídeas, hacia las puertas de la eternidad. Y fui y a salir entonces a la carretera. En la carretera sí ya no había marabú, lo que había era una hierba muy baja, pero me quedé muy al canto de la carretera para ver los vehículos que pasaban, hasta ver una máquina con un civil que venía, sacaba la cabeza y vi el civil, me tiré a la carretera y hice seña y me paró. Cuando yo llegué a Manzanillo iba con muchos dolores porque se me hicieron unos forúnculos en la cabeza grandes de las espinas, tenía 3 espinas de marabú. Llegué con un poco de fiebre, parece que de lo mismo. Entonces mandé a buscar un médico, me sacó todas las espinas, me curó. Me hizo curas en las piernas, en los brazos, más que todo la cabeza, que eran las que yo tenía parada. Oh paloma verde olivo, para rendirte homenaje, habrá con otro lenguaje que inventar un adjetivo. Oh corazón combativo, con más luz que el astro rey, oh discípula de Atuey, esta dicha del presente es fruto de tu simiente, Celia Sánchez Manduley.